Passem a l'última secció del programa, l'Observador de la Informació. Hola, benvinguts a l'Observador de la Informació. Aquesta setmana ens allargarem una mica més perquè ens ha arribat una manipulació mediàtica d'última hora que no podíem deixar passar. Veiem com un canal televisiu es dedica ja no a la criminalització d'un col·lectiu en concret, sinó a la criminalització generalitzada de qualsevol tipus de protesta adreçada cap a l'ordre preestablert. Una criminalització amb l'únic objectiu de reafirmar i cohesionar aquests valors tan deteriorats i aquesta idea d'estat tan equivocada. Anem a veure uns moments d'aquest muntatge que surt fora del que s'entén com a informació. En los últimos meses, la paz social de las calles catalanas ha sido totalmente violentada por una serie de grupos ultras y radicales que se enfrenta a la policía con inusitada violencia. Los expertos no hablan todavía de borroca a la catalana, pero sí advierten que si este tema no se ataja desde ya, puede acabar en unas consecuencias mucho más graves. Ha sido un año especialmente fatigoso para los Mossos d'Esquadra. A las minoritarias manifestaciones del movimiento Ocupa Independentista en Barcelona se ha sumado la explosión del movimiento del 15M. Las cargas policiales han provocado feroces críticas por parte de los movimientos alternativos. Han llamado a los Mossos d'Esquadra, ahora cada día están, ¿no? Represores, asesinos, decidle a vuestras familias lo que estáis haciendo, a ver si están orgullosos. Esto sobre todo a partir del reventón del movimiento de los indignados. Solo hay que mirar las estadísticas, ¿no? La cantidad de policías heridos que también hubo y la cantidad de manifestantes heridos que hubo, ¿no? Con la diferencia que mientras que nosotros éramos 400, 500 personas, ha habido 40 policías heridos y por el otro lado eran más de 3.000 personas y hubieron pues 70 heridos, ¿no? Si hacemos la proporción, yo creo que hubo muchos más heridos por parte de la policía que por parte de los manifestantes, ¿no? Con que Cataluña es de Salses a Guardamar, de Fraga a Mahón. Ni Salses está en Cataluña, que está en el sur de Francia, ni Guardamar, que está en Alicante, ni Fraga, que está en Aragón, ni Mahón, que está en Baleares, son hoy parte de Cataluña. Pero a todos los críos, a todos los chicos, se les dice que Cataluña es grande, es inmensa y está perseguida. En 1987, Roberto Manrique trabajaba como carnicero en el Hipercor de Barcelona, cuando la detonación de un coche bomba con 300 kilos de explosivos cambió su vida. Fue la mayor masacre de ETA, con 21 muertos y 45 heridos. Manrique estaba entre ellos. 9 días antes del atentado de Hipercor, 40.000 catalanes votaron a Herri Batasuna. Ahora, a Herri Batasuna no creo que le voten aquí más de 200, si se presentaran. Desde entonces se dedica a apoyar a las víctimas catalanas, no solo a las que ETA asesinó y mutiló con sus bombas en la casa cuartel de Vic, o en el atentado de Sabadell, o a las que arrebató la vida mediante tiros en la nuca como el socialista Ernest Lluch, sino también a los que sufrieron el terror de todas las bandas armadas que han actuado en Cataluña. Estos serían, digamos, todos los atentados ocurridos solo en Barcelona. Grapo, milicia catalana, grupo de acción sindicalista, Terra Lliure, movimiento de los países catalanes, ETA, evidentemente, también. Casos reales de gente que, sí, sé que hubo una explosión, perdí un dedo, pero es que a mí nadie me dijo que había sido una bomba o que había sido un atentado. Bueno, un zumbago que me puso una bomba en casa. Sí, pero el zumbago ese era de una bala terrorista. Y no lo sabe la víctima. Los expertos en seguridad descartan la existencia de una borroca catalana en la línea de los jóvenes batasunos de Harray, pero no ocultan su preocupación por la proliferación de actos vandálicos relacionados con el independentismo. Los violentos no solo ocupan edificios abandonados, también invaden las calles de Barcelona. Ese imaginario castell estaría integrado por antisistemas, anarquistas, ocupas, independentistas radicales
y más recientemente por miembros del 15M y por quienes se autodenominan indignados. Veiem com una cadena televisiva pot analitzar i difondre imatges d'imputats amb la justícia quan aquests encara tenen dret a la seva presumpció de la innocència. Un mitjà de comunicació que ha estat condemnat fa tot just un mes per vulnerar el dret a vaga dels seus treballadors i que els haurà d'indemnitzar amb 100.000 euros o una cosa així. Després, una cadena també que reconeix que l'objectiu prioritari és que el PP la privatitzi com a cadena pròpia. Indepes, Ocupas, Antisistemas, Estudiantes, los autodenominados indignados, passen per de aquellos polvos estos lodos, no? Per parlar del tripartit. Tot per acabar, centrant tot el documental en una víctima del terrorisme obsessionada amb el seguiment i criminalització del que ve a ser altres coses que no entren dins del que és terrorisme. No? A part, ell també el que ens explica és que hi ha gent que pateix atemptats i no se n'adona, no? Que això pues, també ens arriba de nou. Fomenten uns valors que ocasionen reaccions de violència entre el poble, beneficiant així els interessos dels governs i mercats.